Bueno, a todos vamos a jugar con esta Azorius Control de incubación. La mayoría de las cartas que vamos a usar van a ser artefactos. Así que bueno, vamos repasando y vamos hablando de las cartas nuevas de las marchas, las máquinas. Vamos a llevar de poner las armas para exiliar alguna criaturita. Ausencia fatídica para destruir un planeswalker o criatura. Hacer desaparecer para contrarrestar algún hechicito, igual que negar. Para ganar vida y robar cartas tenemos restauración fiel. Vamos a llevar sed de conocimiento para robar cartas. Y también la nueva carta es el Tegumen Tiburón de la hueste de cromo. Por 3 maná es una 2-4, vuela. Siempre que lance un hechizo que no sea de criatura, incuba X, donde X es el valor de maná de ese hechizo. Si jugamos el Tesseret, incubamos por 4. Así de fácil. Después, y si jugamos esta, incubamos por 3. Después, para contrarrestar también hechizos, tenemos rechazar la imperfección. Vamos a jugar al despoblar para limpiar el campo de batalla. Vamos a jugar a Tesseret. Ejemplo, si acá incubamos por 1 con Tesseret, si hacemos el menos 2, lo podemos convertir en un 4-4. Así que bueno, va ahí también la caída solar. Caída solar por 5. Que si exiliamos a nuestro tiburoncito, vamos a poder incubar por 5. Más todas las criaturas que acá y se exilia todas las criaturas, incuba X, donde X es la cantidad de criaturas exiliadas de esta manera. Si hay 10 criaturas, incubamos por 10. Y bueno, después, para regresar un artefacto, encantamiento, Planeswalker, vamos a llevar reparar y recargar. Vamos a llevar a Jhin Gigaxias por 5 maná, es una 5-5, criatura legendaria, magistrado pirexiano, tiene a rebatir 2. Siempre que lances un hechizo que no sea de criatura con valor de maná de 3 o más, roba una carta. Y exiliamos pagándola 4, y luego la regresamos al campo de batalla transformado bajo el control de su propietario. Activa solo como conjuro, que hace la gran síntesis. En el episodio 1, roba una cantidad de cartas igual a las cartas de tu mano. Tu mano no tiene tamaño. En el turno 2, regresa todas las criaturas que no sean pirexiano a las manos de su propietario. Así que tenemos esa. Le levantamos toda la mano. Y el turno 3, puedes lanzar cualquier cantidad de hechizos de tu mano sin pagar sus costes de maná. Exilia la gran síntesis, luego regresa al campo de batalla. Como Jhin Gigaxias. También vamos a llevar a Lier, ya que estamos jugando con hechizos y los hechizos se incuban. Vamos a llevar a Lier también. Bueno, vamos a llevar a Dios, por la duda que haya alguna partida media complicadita. Vamos a llevar la Errante Eterna. Vamos a llevar la Armonía del Multiverso para jugar hechizos gratis. Y vamos a jugar el Portal hacia Pyrexia para robarnos todas las criaturas del oponente que esté en el cementerio, o la de nosotros también. Así que es más probable que sea la del oponente. Así que bueno, espero que les guste este deck y bueno, los dejo con las partidas que estuvieron muy buenas.
Innovation has no limits. You still know nothing of my dreams.
up this mess. I'll handle this one. Have a nice trip. As a planeswalker.